Hola amigos, mi nombre es Madeley Castaño. En este momento nos encontramos en el Museo Romántico de Barranquilla, donde hemos iniciado una labor para su recuperación. Les cuento que hace 15 días abrimos nuestras puertas a todo el público barranquillero para que nos visiten, no solo de aquí de Barranquilla, sino de todo el departamento, todo el país, y todos los turistas que quieran llegar a esta ciudad, aquí lo recibimos. En este proceso de recuperación les cuento que van a encontrar nuestras salas abiertas, donde en cada rincón de ella le vamos a contar la historia de la ciudad de Barranquilla. En este momento tenemos una exposición donde les hablamos de Barranquilla en el siglo XIX y el siglo XX. Tenemos preparados performance para ustedes, para que conozcan a nuestros personajes, para que conozcan lo que es ser barranquillero y se conecten con la Barranquilla de antaño. Queremos que vengan, nos visiten y conozcan más de nosotros. Para quienes no nos están siguiendo, estamos en las redes sociales como Museo Romántico BAQ. Para todo aquello que me pregunta cómo se puede sumar a esta iniciativa, tenemos abiertas las puertas para todos aquellos que quieran apoyarnos desde el voluntariado y para quienes realicen o deseen realizar donaciones, tenemos nuestras cuentas habilitadas en las historias destacadas de las redes sociales. Les cuento que este proceso sabemos que no es corto, hay mucha tela por cortar todavía, pero estoy segura que con la ayuda de todos ustedes podemos lograrlo. El Museo Romántico de Barranquilla el día de hoy cumplió desde su apertura 40 años y queremos que siga abierto 40 años y muchísimos años más por muchas generaciones, que seamos un referente en arte, cultura, en la ciudad de Barranquilla como lo fuimos desde sus inicios. Pues nada, quiero invitarlos a que sigan con nosotros aquí al pie del cañón.